hermanos y hermanas presentes y televidentes. Reunidos una vez más, no olvidemos el motivo que nos ha traído a esta celebración: dar gracias a Dios por todos sus dones. La unión entre los esposos, de la que nos va a hablar la palabra de Dios, y la salvación obrada por Jesucristo son el centro de nuestra celebración. Ambas cosas son fuente de vida para la humanidad. Escuchemos la palabra de Dios y oremos juntos para que la unión en los matrimonios sea cada día más profunda. De pie para entonar el cántico de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con este deseo franciscano, bíblico, queremos comenzar esta celebración. Siempre en la Eucaristía es una beracá, una bendición, es decir, una acción de gracias al Señor, pero también es una petición de más favores, confiando siempre en la misericordia del Señor. Así que se convierta esta Eucaristía para cada uno de ustedes, los que nos ven allá en televisión o por internet, y para todos los que estamos aquí presentes, en eso, en acción de gracias y también en una súplica confiada al Señor, pidiendo pues sus favores, pidiendo su bondad, pidiendo su compasión por nosotros. Pues vamos a comenzar inmediatamente nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sí.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como nos dice el libro de Josué, Dios recuerda a Israel su amor fecundo y protector, a pesar de que el pueblo le vuelve la espalda con frecuencia. Pero Dios ama con gratuidad y su presencia se convierte en regalos abundantes y maravillosos. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates, vivieron antaño vuestros padres, Terrat, padre de Abraham, y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice. Y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos, que vivían en Transjordania. Os atacaron y os entregué. Tomasteis posesión de sus tierras y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel, mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros y os libré de sus manos. Pasasteis al Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgasios, herbeos y jebuseos. Pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros y expulsasteis a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habéis sudado, ciudades que no habéis construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habéis plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
gracias al Dios de los dioses. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. A reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel, su siervo. Nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Jesús, a través de su palabra, se convierte en evangelio de amor y de unión. Si Dios hizo al hombre y a la mujer unidos por el amor, ¿por qué tanto empeño en buscar razones para separar en vez de buscarlas para unir? De pie, para la proclamación del evangelio, antes cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo terco que sois, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio.
Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ayer estamos leyendo el libro de Josué en lo que se refiere a lo que se llama la llamada Asamblea de Siquem. Una vez que el pueblo ha comenzado a adquirir, vamos a decir, los derechos de pueblo, tiene que establecer una alianza con Dios, tiene que establecer una alianza con el Dios que les ha liberado. Y así, entonces, a través de todos estos textos que desde ayer estábamos leyendo y que terminaremos leyendo el próximo sábado, si no me equivoco, si también, el libro, el capítulo 24, que quizás es el más famoso de todos, estaremos oyendo cómo Jesús, cómo Dios ha intervenido en la historia de este pueblo. Prácticamente lo que sabemos a través de los libros históricos, ¿verdad?, desde el mismo Génesis que nos va narrando a la historia de Abraham y todas las diferentes personalidades que intervienen en esta historia, pues Dios recuerda, hace recuerdo al pueblo de Israel toda esa agenda histórica. De tal manera que esta es como la base de lo que será para la propia alianza que hará el pueblo. Es decir, este es el fundamento, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo tanto garantiza que la parte de Dios en esta alianza será cumplida. Pero también en esa historia un poco se da uno cuenta de las negatividades del pueblo de Israel. Es decir, que también el pueblo no ha sabido apreciar del todo las maravillas que el pueblo ha hecho con ellos. Por eso, entonces, la promesa o la alianza que se hará más tarde tendrá que cumplirse en el plano de una especie de bendición o maldición. Si ustedes cumplen la parte que a ustedes les toca, entonces yo seguiré favoreciendo a mi pueblo Israel. Pero si ustedes no, y eran un pueblo de cabeza dura, ¿verdad?, de cabeza muy dura, si ustedes no son capaces de entender que toda esta bendición la hago por ustedes, imagínense cómo les dice, yo les di ciudades que ustedes no construyeron, les di olivares que ustedes no cultivaron, es decir, toda la bondad que tuve para con ustedes y que ustedes no sepan agradecerlo, entonces esto que es bendición se convertirá en maldición para ustedes. No hay duda que a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también un poco en el Nuevo Testamento tenemos este binomio, bendición-maldición. Es decir, Dios que favorece, Dios que realiza obras grandes, pero un pueblo que las niega, un pueblo que las rechaza. Y cuando alguien rechaza una maldición, entonces, una bendición, entonces se convierte en maldición. Por eso cuando decía Jesús, vayan a las casas, a las ciudades y deseen la paz. Y si allí no hay gente de paz, la paz volverá a ustedes. Es decir, ellos se quedarán con su guerra, ellos se quedarán con su violencia, pero la paz seguirá siendo en ustedes. Bueno, un poco un comentario a este libro de Josué, que sería muy bueno que lo leyéramos porque es parte de los llamados libros históricos.
Bueno, entonces encontramos en el Evangelio un texto que ya hemos mirado en otros momentos. Nos ha tocado un texto interesante acerca de esta pregunta que los fariseos le hacen a Jesús. Y nos dice claramente, para ponerlo a prueba. Es decir, no son preguntas que quieran aclararse alguna idea, sino son preguntas para poner en jaque a Jesús. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Sabemos que en las diferentes escuelas rabínicas, las motivaciones o las razones por las cuales se despedía a una mujer y se le daba un repudio, un acta de repudio, podían variar. Algunos eran más relajados, otros eran un poco más estrictos. Había quien decía que solamente en caso de adulterio podría dársele el acta de repudio o divorcio, como diríamos hoy. Otros por cualquier tontería, como diríamos nosotros hoy, porque se le quemaron las habichuelas. Ya eso es razón para expulsar a la mujer. Por lo tanto, encontramos aquí una norma, una ley, que favorece al hombre, pero no favorece a la mujer. Recuerden que estamos hablando de religiones patriarcales, estamos hablando de hombres que han dominado en el ambiente de la religión y por lo tanto han relegado a la mujer a un segundo plano. En ese sentido, la mujer se ve como una especie de objeto. Pero eso es que a veces cuando uno ve las series de televisión, ¿verdad?, que presentan un poco la historia del pueblo de Israel, uno se cuestiona si realmente había toda esa dinámica, ¿verdad?, tan bonita que se ve como novela, y novelita fresa, ¿verdad?, novelita rosa. Realmente era algo muy distinto y era algo normal. Nadie se lo cuestionaba hasta el punto que ahora Jesús sí se lo cuestiona. Y Jesús entonces va al fundamento del issue, al fundamento de la cuestión. Y el fundamento de la cuestión nos lo dice, en un principio el Señor los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino solo uno. Este es el fundamento para entonces entender todo lo demás. Hace poco en Puerto Rico tuvimos un problema con la famosa interpretación de la Constitución, ¿verdad? Y algunos decían, no, la Constitución está bien, lo que está mal es el problema político que hemos hecho. Pero entonces se lleva al Tribunal Superior y se determina, la Constitución señala esto y esto es lo que hace de cumplirse, ¿verdad? La Constitución es como nuestro fundamento en el cual nos sostenemos como pueblo. Pues así también las leyes y sobre todo estas normas que van proponiendo desde Moisés son el fundamento, pero también sobre todo lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Cuando nosotros colocamos como fundamento, como base de nuestra vida, la voluntad de Dios, entonces es posible que logremos llegar a nuestras metas. Cuando el fundamento no son la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, cuidado. Ahí es donde tenemos que hacer un discernimiento profundo de saber hasta qué punto es la palabra de Dios, es su voluntad la que va dirigiendo nuestros pasos. Por eso Jesús les dice, como no, así no era en el principio, sino que Dios los creó hombre y mujer, y que ambos son entonces ya no dos, sino una sola carne, así lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Si la voluntad de Dios era unir al hombre y a la mujer como con lazo de eterno amor, podríamos decir, de modo que ya no se podrán separar porque son una sola persona, ninguna ley, ni la de Moisés, va a poder cambiar eso. Por eso Jesús justifica entonces diciendo, Moisés tuvo que redactar esa ley por la dureza del corazón de ustedes. Pero en un principio no era así. Así que tenemos aquí como el gran fundamento acerca del matrimonio, vamos a decir, religioso, el matrimonio ante Dios, porque está basado en la voluntad del Padre. ¿Qué pasa? Que en nuestra vida pues tenemos otras voluntades
En nuestro mundo experimentamos tantas separaciones, tantos divorcios, pero si nos vamos al fundamento, entonces nos damos cuenta de que todo lo que pasa luego en nuestra vida es producto también del pecado, ya sea de los dos o ya sea de uno, de situaciones que nos comprometen y que no son cumplir la voluntad de Dios. Quiero compartir con ustedes, porque no lo quiero decir de otra manera, pero una reflexión que encontré precisamente sobre este texto. Dice, el proyecto de Dios era bello. En el paraíso el amor haría encontrarse en plenitud al hombre y a la mujer. Ese amor era, debería ser, un reflejo del mismo amor de Dios. Pero ese proyecto quedó destrozado por el pecado. Ahora vivimos en un esfuerzo continuo y difícil de reconstruir aquel sueño. Por eso cada pareja que se casa, y eso lo digo yo cuando hago los matrimonios, nos permite ilusionarnos de nuevo y soñar que el amor es posible. Pero también cada fracaso de una pareja en su amor se convierte en una pesadilla. No se trata solo de su fracaso como personas, su fracaso también es nuestro fracaso. Su dolor es también nuestro dolor. Una vez más, el sueño de Dios se ha visto frustrado, pero la voz de Jesús nos sigue invitando a soñar, a ilusionarnos, a volver a intentarlo, aunque el fracaso esté delante de nosotros como una posibilidad. Porque el amor entre el hombre y la mujer será siempre uno de los signos más bellos del amor con el que Dios nos ama. Me parece que esta reflexión resume muy bien lo que tratamos de decir a través del texto del Evangelio de hoy. El proyecto de Dios es esa unión, y esa unión se convierte en signo del amor que Dios tiene por nosotros. Ahí está su sacralidad. Por eso el matrimonio es sagrado, y por eso podemos decir el matrimonio es sacramento. Hoy que tenemos esta crisis, ¿verdad?, matrimonial, pues tenemos que adjudicarla muchas veces a nuestros egoísmos, a nuestro pecado, a nuestras incapacidades de diálogo, de comunicación, pero no es el proyecto de Dios. Felicitamos a todas las parejas jóvenes que tienen ahora mismo planes de casarse, pero también les invitamos a reconocer que es una tarea difícil, que es una aventura bastante fuerte en la que si no cuentan con el amor de Dios, difícilmente la podrán superar. Pero seguimos soñando y seguiremos soñando el mismo sueño de Dios para con nosotros. Amén. Amén. Ponemos todos de pie, dirigimos cada uno nuestra oración al Señor, confiados en que Él nos escucha y atiende nuestras necesidades. Para que el Espíritu Santo impulse al pueblo de Dios a discernir los signos de los tiempos y a descubrir en los anhelos y problemas de toda la humanidad el plan de Dios para construir una sociedad más humana, justa y fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Para que los pueblos pobres encuentren en las organizaciones internacionales y en los gobernantes de los países avanzados ayuda para ser protagonistas de su propio desarrollo, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Para que las familias, especialmente las que sufren la infidelidad, el egoísmo y la división,
mirando a la familia de Nazaret, se lancen con corazón renovado a amar generosa y desinteresadamente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos seamos germen de luz, amor y renovación evangélica en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de Jenny Rodríguez, Felita Galindo, Olgui Olmo, Tere Cabán, Nelson Roque, Yaris de Padín, Alminda y Magna Orange, José Jackson, Delia Esquilín, Emelina Sedan, Michelle Zoe Colón, Evelyn Ramos, Santa Morales, Luz Mari Nibar, Rafael e Ismael Ortiz, Vivian Quiñones, María Trinidad, Carlos Almodóvar, Margarita Santini, Alana González Malavé, Juanita Ortiz, Suriel Negrón, Luz Corps, William Negrón, Sonia Peña, Sonia Ivette Corujo, Lourdes Alvarado, Wanda Santiago, Marina Cruz, José A. Iturbet, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Monseñor Jaime Capó y Padre Jesús Gómez, José Orlando Rivas, Zoilita Rivera, José y Edgardo Blanco, Rosa y Esteban Rivera, Octavio Cosme, José Quiñones, Luis Migeni, Luis Donato, Juan Collazo, Glenis Nival, difuntos de la familia Corps Rivera, difuntos de la familia Rivera Collazo, Salvador Rosas, Lourdes Rivera, Gilberto Corujo, Monserrate Macaya, Felipe Negrón, Juan Manuel Herrera y Luis Arenas, roguemos al Señor. Oremos en acción de gracias por la familia Colón Blanco y una intención especial por el cumpleaños de Blanca Mercado Bravo, Naomi González Martínez y por nuestros amigos de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esfuércense por ir.
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que con la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y sobre todo con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz contigo. Este es Jesús, nuestra paz, nuestro sumo bien. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual
Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta.
esperanza cierta. Caridad perfecta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Señor. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, agradecemos a nuestros hermanos en el coro, Junte para Yahvé. Así que siempre muy bien, andando de la mano del Señor, ¿verdad? Andamos por buen camino. Muy bien, también a nuestro hermano Francis, que estuvo con nosotros de Monaguillo, ¿verdad? Y a todos nuestros fieles que siempre están aquí en esta grabación de la Santa Eucaristía. Saludo siempre a todos los que nos ven por internet. Yo allá estuve en California y allí vi la misa, la Santa Misa allá por el internet, así que nos vemos en todos lados. Tengo un anuncio aquí. El grupo de jóvenes de San Antonio de Río Piedras comenzarán sus actividades para recaudar fondos para la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa. La actividad será el domingo 22 de septiembre de 1 a 5 de la tarde en la parroquia, para que vayan sabiéndolo. Y yo sigo anunciando, ya tengo ya la fecha clara, el próximo viaje a Tierra Santa, la peregrinación por parte nuestra, será el próximo año a partir del 31 de mayo, así que será prácticamente la primera quincena de junio. Si alguno está interesado en conocer los pormenores de este viaje, pues nos pueden llegar a la parroquia nuestra el próximo martes 20 de agosto. Esto será a las 7:30 de la noche. Allí tendremos la primera reunión donde se hablará de todo lo que constituye este viaje. Yo les adelanto que estaremos primero en Italia visitando Roma, las grandes basílicas, las catacumbas. También estaremos en Asís visitando todos los lugares franciscanos. Y luego, entonces, viajamos a Tierra Santa, donde vamos a hacer prácticamente un viaje por todo Israel, culminando, claro está, con Jerusalén. Y luego también estaremos en Jordania, visitando las edificaciones de la antigua Petra. Así que, y luego, como yo les decía, estaremos una noche en un desierto con una experiencia que seguro que nunca van a olvidar. Así que les invito a animarse desde ahora. Tenemos todo el tiempo del mundo para prepararnos. El próximo martes 20 de agosto nos reunimos en la parroquia Santa Clara a las 7:30 de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.